Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y un servidor Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Un saludo planetario a todos los dominicanos, donde quiera que se encuentre nuestra diáspora. Los dominicanos aquí, ¿cómo está la cosa, Edmundo? Te siento como alegre, contento. Estoy bien, bien. Después del fin de semana uno se siente como enérgico. Descansé, ¿verdad? Bastante. Vigoroso. Descansé bastante. Ese malecón está hermoso, mucha gente. ¿Qué te parece la actividad ya del PLD? Del PLD, bueno. El PLD está viviendo su peor etapa de la historia de ese partido político. Salió. ¿Pero tú no sientes que hubo renovación ayer? Bueno, lo de Charlie Mariotti fue una verdadera sorpresa. De verdad que yo pienso que Danilo, porque el PLD de Danilo, yo pienso que Danilo dio un palo ahí con lo de Charlie Mariotti. Porque si no hubiese sido Charlie, yo pienso que eso ni siquiera hubiese salido en los medios de comunicación. Hubiera sido algo sin energía, sin impacto, pero Charlie es un tipo que conceptualiza, es una persona que no nadie puede narigonear, es una persona que tiene idea propia, entonces eso le puede inyectar al PLD renovación. Esa hemorragia que tenía el PLD, yo pienso que ahora se puede detener con esa sangre nueva de Charlie al frente de la Secretaría General. Así que yo creo que el PLD dio un palo con Charlie ahí. Coincido contigo, no tengo ni que hacer comentario. Es verdad. Estoy de acuerdo contigo 100%. Si hubiese sido nuestro querido amigo Rubén Bichara, que es un tremendo tipo. Sí, pero se hubiese sentido como un sello gomígrafo de Danilo, más de lo mismo. Así que yo diría que al final del camino hicieron algo, pero aparte de eso, también se eligieron nuevos miembros del comité político que son jóvenes, con muchas capacidades, sí, como el asunto de Domingo Contreras. Domingo Contreras, de José del Castillo, sí, de Ariel, Rafael Paz, Juan Ariel Jiménez, son jóvenes con talento. Claro, que no, tampoco nos va a ser fácil manipular a esa gente. No estoy muy de acuerdo con que hayan repetido todos los miembros del comité político. ¿Está de acuerdo? No estoy de acuerdo. Creo que debieron de someterse al escrutinio y ahí fue eso fue lo que se buscó cuando se eligió a través de el comité central, ahí con una lista que todo el mundo sabe que se utilizó para que se aseguraran quiénes iban a ser los miembros. No obstante, creo que entraron buenos valores, jóvenes preparadísimos, con formación, con criterio, con capacidad para debatir. Y también el hecho de que a Charlie Mariotti es una persona proactiva, que tiene una carrera dilatada y exitosa, especialmente como senador de Monte Plata, y creo que él puede lograr buenas cosas para el PLD. Quiero decir algo ya, finalizando este comentario, Edmundo, que para mí, puedo estar equivocado, pero para mí, el senador más prolífero, más fecundo, que ha tenido no solamente el PLD, sino la República Dominicana, fue Charlie Mariotti. Yo me involucré mucho siendo... Cambió Monte Plata. Yo me involucré mucho en temas internacionales, siendo diplomático traje muchos inversionistas, y cuando íbamos a ver a Monte Plata, los proyectos internacionales, Charlie logró cosas en Monte Plata, quiero decir una sola. Yo estaba muy involucrado con el IBI, el Instituto de Biotecnología, que está ahí en la Núñez de Cáceres. Y Charlie, ¿salga de aquí? Sí, y Charlie logró el mundo que ahí se produjese un jengibre líquido, que participó en un concurso en Japón y ganó el número uno, el lugar número uno. Es decir, muchos proyectos con Europa y Asia, proyectos agrícolas a 60 años, contrato y 40 años, eso lo logró Charlie Mariotti, desarrolló a la provincia de Monte Plata de una manera extraordinaria, que además no es responsabilidad de un senador, pero él se involucró ahí, y Charlie es una persona muy querida de Monte Plata, así que el PLD tiene un activo poderosísimo para transformarse, modernizarse y poder competir en las próximas elecciones del año 2024, que va a haber mambo, porque va a haber muchas cosas interesantes.
El presidente de la República, Luis Abinader, dejó iniciadas obras en el municipio Santo Domingo Este. Esta vez se trata de la avenida Hípica, que se marca dentro de las obras prometidas por el presidente en beneficio de esa demarcación durante su quinto consejo de gobierno en enero pasado. Nuestra compañera Rosalba Escalante nos cuenta más en directo desde Santo Domingo Este. Gracias, buenas tardes. Así es, y la terminación de esta avenida Hípica tendrá un costo de 561 millones de pesos y comprende la construcción de 4.4 kilómetros para empalmar esta vía con la autopista San Isidro hasta la carretera Mella. Estaremos conectando el flujo vehicular de sectores altamente poblados como la ciudad Juan Bosch y sus alrededores y permitiremos un acceso rápido desde Invivienda, Ciudad del Almirante o San Luis hasta el centro, hasta los centros comerciales de San Isidro, hasta la Avenida Ecológica o la Autopista de las Américas. La avenida constará de 4 carriles con un ancho de 3.50 metros separados por una isleta central, aceras para peatones y contenes en ambos lados, con señalización vertical y horizontal. Tendrá una calzada de 27 metros con 4 carriles de 3.5 metros cada uno en ambas direcciones. Disponibles para transitar en ambos sentidos de la vía y separados por una isleta central de 4.3 metros debidamente arborizada y embellecida con jardinería. El ministro de Obras Públicas del IGNE Ascensión indicó que la obra beneficiará a 500 mil residentes en el área donde está ubicada la avenida del Hipódromo. En este proyecto la construcción de carriles de retorno debidamente señalizados, habrá semáforos en los puntos clave y una señalización horizontal y vertical de orientación a los conductores, así como sus respectivas aceras con contenes y sistemas de drenaje eficientes. El gobierno prevé que esta obra, que permitirá un mayor flujo vehicular desde las Américas hasta la carretera Mella, esté terminada antes de que finalice este año. Es toda la información que tengo por el momento. Con esto yo retorno con ustedes al set de noticias. Gracias a Rosalba. El presidente Luis Abinader, siguiendo con el presidente Luis Abinader, entregó 274 certificados de viviendas a igual número de familias en Villa Altagracia, provincia de San Cristóbal. Víctor Erasme tiene la historia. Al hacer entrega de los títulos, el presidente Luis Rodolfo Abinader destacó la importancia que representa para una familia de escasos recursos tener el documento legal que la acredite como propietaria de un inmueble. Siempre en estos actos me doy cuenta de que acciones como esta no son solo hacer justicia, es mucho más. Es dar esperanza a cientos, a miles de familias. Es recompensar su lucha de tantos años. El señor Ramón Elpidio Germán Mejía habló en nombre de los beneficiados. Tantos años en espera, tantos años soñando por tener nuestro terruño. Hoy, gracias a Dios y gracias a las ejecutorias del excelentísimo señor presidente Luis Rodolfo Abinader, llevamos a nuestros hogares el título. El director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos, Mélido Torres Espinal, aseguró que durante el 2021 unos 42 mil dominicanos recibirán el título definitivo de su propiedad. Los cuales ya están identificados y en este primer trimestre del año citado 7.200 en la jurisdicción inmobiliaria. El acto de entrega se realizó en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional con la participación de 74 de los titulados. Los restantes 200 los recibieron en un evento similar celebrado en Villa Altagracia. Gracias, don Víctor Erasme. Buena noticia, mundo. Los precios de los combustibles permanecerán invariables para la semana del 6 al 12 de marzo, según informó este viernes el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES. Se informó que siguen al mismo precio. La gasolina premium se venderá a 242,10 por galón. La gasolina regular
a unos 228,50, el gasoil regular a 181,60 y el óptimo se venderá a 197,50 por galón. El gas licuado de petróleo, el GLP, se mantiene a 128,10 y el gas natural 28,97 por metro cúbico. A propósito, choferes y amas de casa reaccionaron positivamente ante el anuncio del gobierno de que mantendrá estables los precios de los combustibles en esta semana y advirtieron que el incremento de los precios puede provocar situaciones inadecuadas. Veamos a Joran González con los detalles. Franklin Valenzuela, quien vive en el sector Los Mameyes del Distrito Nacional y dice que con 500 pesos de gas licuado de petróleo solo se cocina durante una semana en su casa debido al alto precio que ha alcanzado el galón de gas, saludó el hecho de que el gobierno decidiera congelar los precios de los combustibles para esta semana. Si lo congelaron, la medida está bien, porque si siguen subiendo los precios como vamos y como está esta pandemia, como está los productos de primera necesidad por la nube, lo veo que está bien y espero que siga bajando. Amparado en el decreto 625-11, el gobierno dominicano asumirá 251.2 millones de pesos para evitar subir los combustibles esta semana. Según el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, producto de la crisis internacional, el barril de petróleo ha subido a $65, lo que obligaba a que el GLP aumentara a 12 pesos con 70 centavos, la gasolina regular a 11,61, la gasolina premium a 11,18, el gasoil óptimo a 6,70 y el gasoil regular a 7 pesos con 11 centavos. Prácticamente para subirlo porque ya van 3 semanas congelándolo. 3 semanas corrido congelándolo y el gas, y nosotros yo los choferes llevándolo San Quintín. Mira, ahora yo vengo, tuve que echar yo un galón de gas para yo dar dos vueltas. Los consultados advirtieron al presidente de la República, Luis Abinader, que la ciudadanía no aguantaría una nueva alza en los precios de los combustibles y que de implementarse pudiera incitar manifestaciones ciudadanas. Gracias, Jonan González. Pasajeros del corredor de la avenida Núñez de Cáceres se quejaron del alto precio de ese servicio, a pesar de que solamente recorre 10 kilómetros, pero otros usuarios de ese servicio dijeron que ojalá se instalen en otros sitios de la capital. Rosalba Escalante con los detalles. Quienes deben utilizar los autobuses del corredor de la Núñez para trasladarse a sus trabajos u otros lugares de destino dijeron sentirse engañados por el consorcio que administra el mismo, que había anunciado que el costo del pasaje sería de 20 pesos, cuando en realidad están cobrando 35. Porque realmente es un vulgar abuso, es un acto criminal, es algo delincuencial. Es tú imponerle a los pobres usuarios un pasaje a 35 pesos, cuando este autobús solamente hace un recorrido de 10.2 kilómetros para ir, 10.2 kilómetros para venir. Imagínese usted cómo está la situación ahora. Yo vengo del 25 y tengo que pagar 75 pesos todos los días. ¿Cuánto me quedan en el mes? Los usuarios se quejan además de que hayan sacado los autobuses de la OMSA de dicho corredor, dejando a su suerte a los pasajeros que abordaban este transporte masivo estatal en las avenidas Winston Churchill e Independencia, quienes ahora deben tomar 2 carros de 35 pesos cada uno. Denuncian también que en los autobuses del corredor inaugurado por el presidente Luis Abinader en enero pasado, no se guarda el distanciamiento recomendado para prevenir el contagio por COVID-19. Yo me quejo porque el pasaje está muy caro. Una, lo que yo gano no me da para yo pagar todos los días ese pasaje. Yo gasto 200 pesos diarios. Soy una madre soltera, pago casa, tengo un niño especial, no puedo pagar 200 pesos diarios. Es un sistema deficiente, atemporal por demás, porque estamos en tiempo de pandemia, no te permiten aglomeraciones. Te suman a que aparte de la aglomeración del metro, también tengan que aglomerarte en una guagua porque dicen que tienen que haber 22 personas paradas. Es un abuso porque el transporte de la OMSA nos lo quitaron, que era a 15 pesos, para imponerle este transporte a 35. Por ejemplo, lo de los carros a 35 era aceptable,
porque no podía montar la cantidad necesaria de pasajeros. Pero aquí todos van como si fueran sardinas, le meten el doble de personas. En su defensa, el gerente general del consorcio que administra el corredor explicó que los precios los establece el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, de acuerdo a la Ley de Movilidad. A él se suman algunos usuarios que piden más corredores en diferentes vías, señalando que se les ofrece un transporte confortable y seguro. No, nunca anunciamos nosotros como Cochonuca y Conatrasá como operadores del corredor. Los Cochonuca son la compañía de choferes de la Núñez, que son los dueños del corredor. Fueron rumores. Fueron rumores, pero nunca oficialmente. ¿Qué pasa? Que la tarifa la fija el Intran. Porque tú sabes que los carros andan como chivos sin ley. Dan la vuelta donde quiera y usted se monta con una ropa blanca y usted lleva todo sucio a su casa. Ando con mi cartera y segura de que a mí nadie me va a atracar. Es un vehículo confortable. Por eso queremos que el presidente ponga más corredores. ¡Queremos más corredores! ¡Queremos más corredores! Ambos grupos se concentraron en la avenida Núñez de Cáceres, casi esquina John F. Kennedy, perímetro que fue resguardado por miembros de la Policía Nacional y de la Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre.